Bien, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Vamos a seguir con la línea en la cual veníamos charlando respecto de los diputados nacionales por Córdoba. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a analizar quizás a los cuatro primeros cinco candidatos. Lo primero que vamos a ver, sí, vamos a ver, acá tenemos a Héctor Baldassi, a Brouwer de Conin, Carazo, Marcos Gustavo, Carrizo Soledad y quizás lleguemos hasta Pablo Carro, para no hacerlo tan largo el video. Vamos a charlar y vamos a ver qué han hecho cada uno de estos candidatos. Es decir, vamos a ver en cuántas votaciones han estado, cuánto han estado trabajando en estos últimos tiempos. Y vamos a hacer un pequeño balance de cada uno de los que son hoy legisladores, que es algo muy importante saber. ¿Cuánto trabajan nuestros diputados en el Congreso? Es decir, aquello que, vuelvo a repetirle, carecen de legitimidad desde mi punto de vista porque son elegidos por los gobernadores, por los amigos, en fin, no son elegidos por el voto de la gente en una, ni siquiera, yo ya se los expliqué en el anterior video, por los militantes o aquellos que pueden votar adentro del Partido Radical, dentro del Partido Justicialista. Vamos a ver qué ha hecho Baldassi, Héctor Baldassi, el ex árbitro, ¿sí? Después tenemos a la diputada Gabriela Brouwer de Conin. Vamos a ver, Baldassi, cuánto está trabajando Baldassi, que es del partido del PRO. Bueno, Baldassi está por quedar libre prácticamente. Va a quedar libre en las en el Congreso de la Nación. El 6 de julio ha estado ausente, no ha votado. Bueno, son todas del 6, ¿sí?, de julio. Ha estado lamentablemente ausente, tiene cuatro ausentes, ¿sí? Veamos, bueno, acá tenemos el 5, también estuvo ausente, el 5 de julio, el ausente, ausente, ausente. Es decir, que no estaba. Bueno, lamentablemente Baldassi no tiene una buena asistencia en el Congreso de la Nación. Acá votó afirmativamente. Y vamos a ver acá. Bueno, acá mejoró un poquito. Afirmativo, afirmativo. Estuvo por lo menos. Pero en la primera parte podemos decir que lamentablemente Baldassi no ha estado trabajando lo suficiente, parece. Bueno, vamos a ir con Brouwer de Conin. Vamos a ver qué ha hecho, cuántas veces ha votado, si ha estado trabajando como corresponde. Le pagamos un sueldo bastante importante. Entonces es importante saber qué es lo que hacen nuestros legisladores. Bueno, acá la diputada ha estado ausente, ¿sí?, el día 6. Este día también, el mismo día, ha estado ausente también. Ha votado en tres oportunidades de forma afirmativa. Acá se abstuvo, bueno, por lo menos estaba dentro del Congreso, es decir que por eso se abstuvo, no le pusieron el ausente, no tiene falta. Bueno, acá más o menos abstención, pero bueno, acá dijeron, tomaron asistencia, dijeron no, está ausente la legisladora. Y después al rato se había ido, no volvió el recreo y se ausentó. Vemos también que bueno, pero hasta ahora el que más faltas tiene es Baldassi. Bueno, vamos a ver qué sigue. Acá estamos a Marcos Gustavo Carazo. Quien lo conozca, que levante la mano. Vamos a ver cómo se ha portado, cuánto ha trabajado el señor Carazo en la Cámara de Diputados. Bueno, mejoró, mejoró un poco acá. Aunque ha estado ausente en este caso, no sabemos. Bien, no sabemos bien por qué ha estado ausente. Ha votado negativamente y, bueno, Carazo zafa. Podríamos decir que no volvió de un recreo solamente. Hasta ahora Baldassi está teniendo la mayor cantidad de ausente. Vamos a ver Carrizo. Vamos a ver Carrizo cómo le ha ido. Si ha trabajado lo suficiente como los otros diputados. Vamos a ver, lo vamos a hacer con todo, con absolutamente todos los diputados para saber
Si bueno, nosotros que pagamos los impuestos le estamos pagando un sueldo por cierto bastante importante, le pagamos dieta y queremos saber, es decir, qué hacen con nuestro dinero, nuestros empleados. Acá vemos que Carrizo ha estado ausente. Ya empezamos mal. Ha votado dos de forma afirmativa, otra vez ausente y de forma afirmativa. Esto es algo que deberíamos ver todos porque somos nosotros los que pagamos los impuestos y quienes, obviamente tenemos que mantener a nuestros representantes. Es decir, que bueno, vamos a seguir. De forma negativa, acá, bueno, votó el día 5, el 16 también, ha votado, pero en los últimos tiempos se ha ausentado bastante, se ha hecho la chupina, diríamos, en el lenguaje corriente de la calle. Bueno, y vean ustedes que yo no hago diferencia entre candidatos o legisladores de un partido o del otro. Es decir, acá están absolutamente todos y los vamos a analizar y vamos a ver también en otro video, porque no los quiero hacer muy largo, ustedes elijan los que quieran, qué proyectos han presentado. Vamos a ver si tienen su declaración jurada de bienes, cómo han mejorado su patrimonio o lo han empeorado. Vamos a ver cosas que los medios de comunicación tradicionales no te cuentan. Nosotros en politicpress.com te lo vamos a contar. Mira, si hasta ahora te va gustando este video, ¿sí? Seguime en la red social Twitter, que está acá abajo, en Facebook, que está arriba, en Instagram, para que vayamos conociendo un poco más, nos vayamos conociendo, vayamos participando un poco más en esto que es para mí, es importante, ¿no? Pablo Carro, diputado nacional del Frente de Todos. Bien, Carro. Carro ha estado, por lo menos, ha votado. Está bien, tomó una decisión de la cual ustedes saben, yo siempre les comento y les digo que son decisiones que le dictan, ¿sí?, sus jefes, porque en definitiva son sus jefes. A estos legisladores raras veces toman decisiones propias. Bueno, el día 6, bueno, es afirmativo, ha votado. Vamos a ver, afirmativo. Muy bien. Bueno. Pablo Carro zafó en las tres primeras hojas, no ha tenido un solo ausente. Bueno, zafó Carro. Llevamos 7 minutos. Bueno, vamos a buscar otro más. Pablo Carro, tenemos tiempo. Natalia de la Sota. Veamos qué ha pasado con la hija del ex gobernador. Vamos a ver en cuántas votaciones se ha encontrado, es decir, si ha estado presente, ha estado. Empezó mal. Empezó mal teniendo un ausente el día 6 de julio del 2022 a las 3 y 10, no sé, que han votado a esa hora. Bueno, después ha estado. Bien, bueno, tiene un solo ausente. No es mucho. Pero es un ausente. Yo creo que mucha gente no quisiera que nuestros legisladores estén ausentes cuando se votan diferentes leyes, proyectos de ley. Y ahora lo tenemos a Rodrigo de Loredo por el partido Evolución Radical. Vamos a ver las votaciones que ha tenido. Cámara de Diputados de la Nación. Bien, bueno, de Loredo ausente. Un ausente. Bueno, tiene abstención. Ha estado. Bueno, tiene un ausente. Podemos decir que zafa de Loredo. Por el momento, no hay mayor inconveniente con el tema de la asistencia. Vamos a ver a esta chica, Zucaría. Vamos a ver qué es lo que no. ¿Cuántas veces ha votado? Si ha estado en las votaciones o si en definitiva no ha bueno, veo que hay algo que se repite acá, lamentablemente para el pródigo, puede gustarnos o no lo que les voy a decir, pero es la verdad. Baldassi fue el que más ha faltado. Acá vemos que también tenemos otra del PRO que está faltando bastante, Zuccaria. Ausente, 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 tres ausentes de cinco, mal, mal. Bueno, acá zafó y zafó.
Bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Yo, ojo, con esto no quiero, esto es la cuestión objetiva e información de la Cámara de Diputados de la Nación y cada uno saque sus propias conclusiones. No le vamos a dar un tinte para un lado, para el otro, este es mejor, este es peor. No, es simplemente analizarlos y ver qué es lo que están haciendo aquella gente que nos representa en la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a ver uno más. Esteves Gabriela Beatriz, una diputada del Frente de Todos. Vamos a ver qué es lo, cuántas veces ha votado esta diputada. Vamos a ver. Vuelvo a repetirlo, es información que para ustedes es totalmente nueva, ¿sí? Y que es importante que sepamos. Esto es democracia, la democracia es eso, ¿no? Bueno, la primera página ha estado presente, ha votado afirmativa, negativamente. No sabemos cuáles son los proyectos en definitiva, pero vamos, después lo vamos a ver de poco. Afirmativo. Bueno, esta chica ha estado presente siempre en el Congreso de la Nación. Así que, bueno, está en las tres primeras hojas, ojo, ¿no? Esto es una cuestión estadística que vamos a ir haciendo. Después vamos a ver también que supongo que tendrán un CV, un currículum vitae, cada uno de los legisladores. Vamos a ver qué han estudiado, qué han hecho. Y después, como les dije, también lo vamos a comparar con los legisladores o diputados del Bundestag alemán. Vamos a ver bien todo eso. Ahora, bueno, los voy a dejar porque no lo quiero hacer muy largo el video. Ya hemos visto todos estos legisladores. Nos queda la otra parte, la otra mitad, y vamos a decir quién el que es el que ha tenido más falta. Hasta ahora están los dos diputados del PRO, que son los que más han faltado. Vamos a ver más adelante cuál es la otra información que podamos conseguir. Bueno, amigos, si les ha gustado hasta acá este video, o los otros, lo que sean, y quieren seguir recibiendo información, suscríbanse al canal, denle like, síganme en las redes sociales que están aquí, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!